Hola, buenos días a todos. Les recuerdo mi nombre, Omar Alejandro Méndez Hernández. Formo parte de la Academia de Ciencias de la Secundaria Técnica número 17. Y bueno, vamos a intentar retomar algunos temas en los cuales nos quedamos a partir de los acontecimientos del 19 de septiembre, que bueno, ya todos sabemos que por lo anterior nos encontramos en condiciones de emergencia, no podemos hacer uso de las instalaciones de la escuela, y sabemos también que tenemos nuestros útiles dentro de la escuela, pero tenemos que retomar ciertas actividades, tenemos que recordar en qué parte nos quedamos en cuanto a los contenidos académicos. En la asignatura de Ciencias 1 de Biología, vamos a recordar que tenemos diferentes formas de en que los seres vivos van a relacionarse. Esos son los últimos temas en los cuales nos quedamos y que nosotros iremos retomando a través de tres plataformas de comunicación, que en este caso, pues bueno, son las plataformas de predilección de todos ustedes, como son Facebook, donde vamos a estar a través de Classroom. Como ustedes lo sabrán, sus padres ya asistieron a una junta, dieron unos correos electrónicos y por parte de la dirección de la escuela se pondrán en contacto con ustedes. Se les hará llegar los códigos para que ustedes accesen a cada una de las clases. Estos códigos nosotros los podemos encontrar. Vamos a entrar, vamos a ver las características de esta plataforma y es muy sencilla, además de que es de uso común para ustedes el Facebook, nosotros podremos comunicarnos a partir de esta plataforma académica que es Classroom. Es muy amigable, es muy predictiva, esto nos va a permitir que nosotros podamos hacer uso de los medios digitales como parte de una herramienta y de una estrategia de aprendizaje. Esta estrategia va, en este caso de biología, vamos a iniciar con ciertas, vamos a ver algunos videos, vamos a determinar algunas características que ya se subieron a la plataforma, ya solo estamos esperando poder tener el acceso a todos, a todos los que mandaron sus correos. Queremos recordarles que se les pidieron ciertas características con los correos que, bueno, sus papás tienen indicadas y que varios de ustedes me gustaría que por favor pudieran reconocer esas características que están en nuestra página oficial de Facebook, que es Escuela Secundaria Técnica número 17, CDMX. En esta página están todas las características y a partir de esto ustedes pueden entrar a Classroom. Otra de las plataformas va a ser Keeper School, que varios de ustedes ya conocen, y Khan Academic. En estas dos últimas, Keeper School y Khan Academic, nosotros vamos a poder identificar y algunos de los aprendizajes de los cuales vayamos trabajando a partir de la plataforma de Facebook. Y en esta plataforma, pues nosotros vamos a obtener o vamos a ir viendo algunos elementos que nos van a permitir ir avanzando o retomando algunos de los aprendizajes esperados. El aprendizaje esperado en el cual nos encontrábamos al final de, por ahí del 18 de septiembre, 19 de septiembre, tenía que ver con la argumentación de las principales causas, las consecuencias, las pérdidas de la biodiversidad. Justo nosotros habíamos visto cuáles eran las características que nos hacían formar parte de todos los seres vivos, que eran. Ustedes han de reconocer que son chomps donde nos quedamos nosotros y que estábamos conformados básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, y que a partir de estos elementos nosotros entramos a ver cuáles eran todas las características que nos hacían parte de los cinco reinos y estas características se compartían en todos los seres vivos. Ya que nosotros vimos todas estas características, nosotros podemos encontrar que vamos a encontrar ciertas diferencias y estas diferencias son las que van a permitirnos que haya una gran diversidad en los seres vivos. Esta diversidad en los seres vivos vamos a encontrar que nos van
a situar primero a México como un país megadiverso, vamos a encontrar todas estas características que hacen que nuestros ecosistemas funcionen de determinadas características, y en todas estas características nosotros vamos a encontrar factores determinantes como son el paisaje, como son nuestra parte genética, nosotros vamos a encontrar nuestro medio ambiente como una característica muy distintiva en el cual nosotros nos podemos adaptar. Ya que nosotros tenemos cierta adaptación al medio, nosotros vamos a ir teniendo ciertas características. Esta es una de las primeras estrategias que nosotros a través de la plataforma de Facebook queremos proponerles. Les estamos proponiendo un video, además de los videos que ustedes puedan buscar básicamente en los canales de internet de su preferencia. Vamos a tener haciendo uso o una situación parecida a cómo funciona el Twitter, es decir, que nosotros pongamos en determinado número de caracteres una información, nosotros vamos a hacer lo mismo con nuestros videos. En este caso, vamos a empezar por un video donde nos diga cuáles son las características de las adaptaciones de los seres vivos, y ustedes en 40 caracteres puedan decirnos cuál es lo que ustedes identifican de este video. Nosotros les propusimos un video a través de esta plataforma de Classroom, y con esto vamos a empezar a dar inicio a nuestro siguiente tema, que es nuestro siguiente aprendizaje esperado, que es identifica el registro fósil y la observación de la diversidad de las características morfológicas de las poblaciones de los seres vivos y las evidencias en la evolución de la vida. Una de las primeras características que los invito a revisar en estos videos tiene que ver con el registro fósil. Es una de las primeras cosas que podemos buscar en nuestras plataformas de internet. Pueden ser las que nosotros les hemos recomendado o pueden ser algunas otras, pero nosotros a partir de ahí vamos a tener esta comunicación a través de las diferentes plataformas que estamos viendo. Después de esto vamos a identificar las relaciones en las adaptaciones de la diversidad con las características que se favorecen y la sobrevivencia de los seres vivos en un ambiente determinado. Aquí nosotros tenemos ciertos elementos, como un elemento detonador nosotros tenemos justamente lo ocurrido el pasado 19 de septiembre. Son elementos naturales que van a hacer que nuestras condiciones o todas las condiciones de los seres vivos se modifiquen. Este va a ser uno de los elementos cuando se abre una carretera, por ejemplo, en medio de un bosque. Esta va a ser una característica que va a cambiar la vida de los seres vivos. Cuando hay una inundación, cuando escasea el agua o cuando alguna otra característica, ya sea por medio natural o con la ayuda de los seres humanos, hacen que nuestros medios ambientes cambien, y que nosotros debemos de recordar que si bien las adaptaciones en los seres vivos nosotros no podemos verlas en cortos tiempos, tenemos que esperar grandes cantidades de tiempo. Ciertos elementos hay que recordar que van a ir fijándose a través de las adaptaciones que nosotros podamos tener, pero estas adaptaciones a veces van a requerir incluso millones de años. Las adaptaciones de las cuales nosotros hablábamos justamente antes de dejarnos de ver hace algunos días, tenía que ver con todas las similitudes que nosotros estábamos buscando en todos los seres vivos en los cuales nosotros estábamos reconociendo, y reconocíamos las características de todos estos seres vivos. Ahorita lo que vamos a buscar van a ser todas las diferencias en las cuales nosotros tenemos, a partir de estas semejanzas, nos mantenemos en diferentes grupos, en estos cinco reinos, y ver cuáles son estas ciertas características que nosotros contamos en el medio ambiente como parte de nuestra adaptación que permita una evolución. Bueno, todos los demás, digamos, detalles acerca de los diferentes temas, nosotros los vamos a ir viendo ya
directamente en nuestra plataforma. Y pues bueno, antes que nada, sin despedirme, por supuesto, en algunos días estaremos poniéndonos en contacto con ustedes a través de los medios correspondientes. Y también estaremos viendo tiempos de entrega, estaremos viendo las formas en cómo nosotros lo vamos a entregar. Y algo que siempre les recuerdo en clase es el uso de la disciplina. El uso de la disciplina es muy importante, incluso ahora que ustedes vamos a estar trabajando algunos días, no sabemos cuántos, vamos a estar trabajando por medio del uso de las redes sociales. Algo que les recomiendo es la utilización, en el caso de la asignatura de biología, podamos hacerlo de lunes a viernes, de preferencia en un horario parecido al que nosotros teníamos en nuestras clases, de una hora diaria, para que nosotros podamos ir revisando no solo las plataformas y viendo los avances que vamos teniendo en ellas, sino a partir de los contenidos que nosotros tenemos, podemos buscar en diferentes medios cuáles son algunas características. Hay algunos muy amigables que nosotros vamos a identificar, como en el DRAM, en estos medios digitales, hay diferentes partes animadas que nos explican todos estos temas de forma muy sencilla, a partir de cuentos, a partir de fábulas, pero que además de esto lo hacen de forma muy divertida. Si bien en clase no estaba permitido el uso de los dispositivos, pues bueno, ahora nosotros tenemos que hacer no solo uso, sino que tratar de utilizar todas estas herramientas como medios de aprendizaje y poder nosotros tener este contacto a través de esta herramienta de correo electrónico de Facebook. Y pues bueno, un placer saludarlos y que estén muy bien.